Algum clube brasileiro conseguiria competir na Premier League? Qual é sua opinião? Hoje vamos ver uma análise muito interessante do canal muito legal que é o Palavra de Gol. Eles analisaram os valores das principais ligas sul-americanas e também os principais times da América do Sul e compararam com os europeus. Será que alguns clubes brasileiros conseguiriam competir na Premier League? Um spoiler é que os argentinos, esses não. Acá nenhum desses equipos pode equiparar-se a algum da Premier League. Deixe aí seu comentário e bora ver. En el último mundial de clubes, el fútbol sudamericano sufrió un duro golpe de realidad cuando el flamante campeón de la Copa Libertadores Fluminense cayó de forma contundente ante el Manchester City, vigente ganador de la Champions League. Una derrota escandalosa que nos recordó lo lejos que estamos frente al fútbol europeo, el cual parece cada vez más difícil de alcanzar en cuanto a nivel futbolístico. Y si bien siempre son dolorosas este tipo de caídas, lo cierto es que estas diferencias tienen una explicación lógica y esa es la del dinero. Claro que sí, dinero. Pues por algo el City es hasta 12 veces más caro que el propio Fluminense. Entonces sí, hoy por hoy uno de los factores más determinantes a la hora de medir tu nivel competitivo es la cantidad de plata que inviertes para tener un equipo poderoso. Y es que no hay que ser un especialista para saber las enormes distancias económicas que hay entre los clubes más fuertes del fútbol europeo y los más competitivos del fútbol sudamericano. Por eso en este video nos vamos a bajar de la nube y veremos contra quienes realmente pueden pelear los mejores equipos del panorama de Condebol en Europa, al menos en números, en cosas concretas como el billete. Y para eso veremos cómo están valorados los mejores equipos de Sudamérica a marzo de 2024, según TransferMart. Y según estos datos, veremos contra qué equipos del top 5 de las mejores ligas europeas se pueden comparar los más fuertes de cada país de Sudamérica en términos de dinero. Primero, para comparar a grandes rasgos dónde están posicionadas las ligas sudamericanas en Europa, vamos a revisar la valoración total de cada una de estas competencias y veremos con qué liga europea se pueden comparar económicamente hablando. Según los valores que nos arroja el sitio especializado Transfermarkt al mes de marzo de 2024, porque comenzamos con el Brasil Aidao la liga mejor valorada de Sudamérica, que incluso supera la barrera de los mil millones. Por esta cifra apenas se puede comparar con el precio de la liga de Portugal, que es la quinta mejor valorada de UEFA. Vamos con Argentina, la segunda competición más cara de Sudamérica, valorada en algo más de 800 millones de euros. Y en Europa, a la liga profesional, la podemos comparar con la liga rusa, que es la décima más cara del viejo continente. Vamos con la tercera liga sudamericana mejor valorada, la cual es la colombiana con algo más de 250 millones de euros, valor que se acerca bastante a los números de la Liga de Serbia, que es la decimoctava liga europea mejor valorada. Ahora tenemos a la Liga chilena, que con un precio de 184 millones de euros es la cuarta más cara de CONMEBOL, y apenas se puede medianamente comparar con la Liga de Noruega, que es la más cercana en cuanto a valoración, y en Europa es la vigésimo tercera más cara mientras que la Liga Pro de Ecuador es la quinta liga de Sudamérica mejor valorada con algo más de 168 millones de eurosos y su equivalente en el viejo continente en términos de plata sería la Liga de Bulgaria que es la número 24 entre las mejor valoradas de UEFA por lo que ya se van dando cuenta a qué nivel económicamente están las ligas de Sudamérica en el plano europeo y la cosa se pone aún peor pues Uruguay con una valoración de 162 millones según Transfermarkt también puede ser comparada con la Liga de Bulgaria que es la más cercana en números Luego tenemos a la fantástica Liga 1 de Perú, que ostenta una valoración de 149 millones, cifra equiparable a la Liga de Chipre, que incluso es más cara y es número 25 entre las mejor valoradas de Europa. Luego la cosa sigue bajando, con la Liga Paraguaya, que es la séptima más cara de nuestro continente, con algo más de 122 millones. Números que apenas se acercan al precio que ostenta la Liga de Israel, que es el número 27 a nivel europeo en cuanto a valoración. Luego tenemos a Bolivia, que con 120 millones de euros es la novena mejor valorada en Sudamérica y puede seguir siendo comparada con la de Israel. Y finalmente tenemos a Venezuela, que es la peor valoración en CONMEBOL, con un precio de prácticamente 68 millones de euros, algo que recién se equipara al valor de la liga de Eslovenia, que a nivel UEFA es la 31 más cara. Así que como ven, las ligas sudamericanas están lejos, pero bastante lejos, de siquiera ser comparadas con las más decentes de Europa en términos de plata. Y como ven, algunos ya directamente entran a equipararse con ligas realmente matadas, que a continuación veremos el valor de los equipos más importantes de cada país sudamericano. Y veremos contra quiénes pueden competir en términos de valoración con las ligas más importantes de Europa. Vamos de lo más top a lo más matado. Y arrancamos con Brasil, que tiene como un equipo mejor valorado a Palmeiras, el cual es el más caro de Conmebol. Entonces, en las mejores ligas europeas, contra quiénes compiten en valoración con el Verdado, Con Inglaterra compite con el Burnley. En España, su equivalente es el Betis. En Italia, está mano a mano con el Bologna. En Alemania, con el Borussia Mönchengladbach. Y en Francia con el Racing de Lens. Entonces, como ven, equipos lejos de la elite. Y entre más vamos bajando, más matados se ponen los rivales. Pues Flamengo, por ejemplo, se equipara con el Sheffield, el Sevilla, el Torino, el Union Berlin y el Racing de Estrasburgo. Vamos con el Corinthians. Sus equivalentes en valoración son el Luton Town, Celta, Monza, Mainz y el Stade de Reims. Ahora tenemos a Fluminense, vigente campeón de la Libertadores. Ojo, Flu se compara con el Luton Town, Usasuna, Frosinone, Mainz y Lorient. Con Sao Paulo ya tenemos que recurrir a la segunda división de Inglaterra para encontrar a un equipo parecido en valoración como el Hull City. Y de resto son equipos de primera pero bien matados. Atlético Mineiro también tiene que ser comparado en Inglaterra con un equipo del Championship como el Sunderland. Pero en el resto de países que tiene equivalentes en primera, aunque sea. Y lo mismo sucede con el Inter de Porto Alegre y el Gremio que en Inglaterra hablan de tú a tú con equipos de segunda división. Pero en el resto de ligas europeas ya encuentran equivalentes en la primera división por lo menos. Vamos con los equipos argentinos. En este caso escogimos a los cinco grandes de siempre. River, Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente. Acá ninguno de esos equipos puede equipararse a alguno de la Premier League. Todos tienen que ir al Championship para encontrar un rival parejo económicamente hablando. Aunque sea Boca y River, en los demás países sí pueden compararse con equipos de primera división, algo que ya no aplica para Racing y San Lorenzo, por ejemplo, que en España e Italia tienen que ir a la segunda categoría para encontrar un rival. Mientras que Independiente sí se raja. Porque ninguna de las cinco principales ligas europeas tiene un equipo con una valoración parecida. ¿Responde ahí? Sin analizar los valores, ¿algún club brasileiro realmente conseguiría competir y bien en la Premier League? Primera bola que toca, y escuche. El sordecedor. la pitada, al futbolista. Sin duda que ayer la noticia que salió desde Brasil y la situación de Matías Rojas generó mucho run-run y mucho movimiento en el mundo Pero Brasil-Aigrado, que es el torneo más importante de Brasil, de, sí. o junto con la Copa de Brasil, Pablo y Palo, se jugaron 38 partidos el año pasado, sí. jugó 7 como titular de Matías Rojas. Pero porque no bueno, llegó... Bueno, pero cuatro, no vamos a decir cuatro, que es mal jugador de Rojas. Por, porque estuvo lesionado, no, pero no, es titular, pero estás hablando de un ver, jugador, pero sí, un jugador de nuevo, lado, que cuando ahí, llega a, a, a Brasil llega como figura. ¿Ustedes se acuerdan? pero vos...